Hoy, 20 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Crecimiento Infantil. Este día no solo es un recordatorio de la importancia del desarrollo saludable de los niños, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos y las soluciones en el campo del crecimiento infantil. El crecimiento infantil es un proceso biológico fascinante y complejo que está influenciado por una multitud de factores: los genes, la nutrición, el ambiente, la salud, las hormonas, se combinan en un ballet coreografiado que determina la estatura y el bienestar de un niño. Cuando un niño no está creciendo adecuadamente, es una señal de alerta que no se debe pasar por alto. Puede ser la primera pista de que algo no está bien. Existen más de 200 condiciones conocidas que pueden afectar el crecimiento de un niño. Estas condiciones pueden tener graves implicaciones para la salud en áreas que van desde el corazón hasta los huesos, pasando por el sistema inmunológico. Identificar y tratar los trastornos y el crecimiento es fundamental para asegurar un futuro saludable. El diagnóstico de los trastornos del crecimiento implica descartar una variedad de enfermedades y afecciones, desde problemas renales hasta anemias y desequilibrios hormonales. Los controles de salud regulares y las visitas al pediatra desempeñan un papel fundamental en la detección temprana de un problema de crecimiento. El historial de crecimiento de un niño proporciona pistas vitales sobre su desarrollo y puede ayudar a diferenciar entre aquellos que tienen problemas de crecimiento prenatal y aquellos que comienzan a experimentar retrasos después del nacimiento. Para Noticias 12, Nora González.